Vea, un país que tiene 50%, que un país que tiene 30% de pobres o 32, pero que el 50% de los jóvenes son pobres y vienen de hogares pobres, es un dato más que preocupante, que está seriamente amenazado el futuro. Pero si además de eso, la mitad de los chicos, de los muchachos, de las chicas, no se capacitan ni tienen trabajo, es un problema terrible esto. Un proyecto auténticamente nacional pone como prioridad nacional el apoyo, el sostén y la capacitación de la juventud. Eso es fundamental. Todos los recursos, y es mentira que la Argentina no tenga recursos para eso, le sobran recursos. Lo que hay que hacer es que hay que tener políticas que retengan y causen los grandes recursos de la Argentina a los planteos que hace las prioridades de un proyecto nacional. Ni que hablar que esta fábrica de proteínas, que puede fabricar proteínas y alimentos para 400 millones, tenga 1.200.000 o 1.300.000 desnutridos. ¿Cómo se puede explicar? Todo eso es expresión del fracaso de una clase dirigente, del fracaso del bipartidismo. Y es un país de una profunda injusticia. Una profunda injusticia. El 40% de los que trabajan no tienen cobertura social. ¿Qué me contás? Y algunos, y hemos estado gobernados 12 años por un gobierno que se decía peronista. Una vergüenza. Un cachivache de desvergüenza eso. Uno dice Pilar y todo el mundo ya sabe la riqueza que acá se asienta, la inversión que tiene, es una zona de privilegio, los clubes, todas esas cosas. La Argentina es lo que es por decisión de quienes nos gobiernan, no por una fatalidad. Un momento sumamente peligroso. Argentina está en peligro. Si Argentina insiste con estas políticas, que ya demostraron en el pasado que fueron un grandísimo fracaso, estas políticas son las de Martínez Dios. Ni las de Caballo, las de Martínez Dios. Tasas del 26-27% en el banco. ¿Quién puede invertir en creación de trabajo? Y la bicicleta financiera. Un gobierno que se endeuda para convertir en pesos, cubrir el déficit fiscal y después compra dólares para devolverlo. Disparate. No, esto es una traición a la Argentina. ¿Cómo definiría esto? Estas son políticas de alta corrupción. Y Macri es el principal responsable de estas políticas de vaciamiento, endeudamiento y corrupción en la Argentina. Viene de lejos. Yo he hecho varias campañas en la ciudad de Buenos Aires y conozco todas las manchas del señor Macri. Usted estuvo con Lilita Carrió. ¿Cómo la ve actualmente? ¿La ve? ¿Está mucho más lejos de aquel momento? Yo estuve 11 meses con Carrió durante el 13 y Carrió se apartó de las causas y los compromisos que firmamos en el año 13. Fue tan grosera su traición a los ciudadanos, a los votantes, que dos meses después de haber terminado la campaña proponía que Macri y el PRO, que fue la fuerza que denunciamos en dos campañas, con todos los datos, los actos de corrupción en la ciudad de Buenos Aires, le estábamos ofreciendo al ciudadano de Buenos Aires que votara su ingreso al Frente UNEN. Entonces, es un personaje funcional al poder, porque jamás le van a encontrar una denuncia de la grosera corrupción que tiene el gobierno nacional. Un gobierno nacional constituido por millonarios que además no tienen ninguna vergüenza en declarar que tienen 80, 90, 150 millones fuera del país. Eso es un delito. Es un delito porque la propiedad es de ellos, pero está absolutamente prohibido la fuga de los capitales. El excedente de ganancia que produce un país no está para que se vaya al extranjero a financiar trabajo ajeno. Está como prioridad la obligación de reinvertirse en la Argentina.
en la ampliación de fábricas o nuevas fábricas y la nueva creación de puestos de trabajo. Si encima de eso el señor Macri entierra definitivamente la industria ferroviaria argentina, ustedes estarán enterados. Firmó 21 convenios. En abril le acaba de firmar con China 21 convenios, entre ellos la compra de 1.580 vagones y 176 trenes completos, más vías y repuestos. Todo material que se puede fabricar en la Argentina.